qué no me dices divorciarme? No tiene familia, pero no tiene nadie. El único es su esposo, que a veces no, como la edad que tiene, va a tomar su licor, viene, a veces cuando cruza, tiene problema para caminar. Lo único que puede ser que la viejita lo lleve en algún albergue, así no. ¿A un asilo anciano? Así. Hágale un pedido a la señora Carmela Puccinelli. Claro. Que ella puede disponer que se interne a esta anciana en el asilo para ancianos. Claro. Ahora, los vecinos siempre le dan algo de alimento. Y a veces los carros que pasan paran, le dan sus monedas, todo. Yo, como transito por acá llevando pasajeros, siempre veo a la señora que para con su bastoncito y no da ni un paso, nada, sino va arrastrándose, y con la ayuda de los choferes, la persona que pasa la ve y la ayudan a cruzar al otro lado. La ancianita prácticamente se arrastra. Se arrastra, ¿no? Se arrastra porque no puede caminar, no, su pierna ya se le han doblado. Ya se le han doblado, no puede. Y cruza la pista y puede pasar un carro a velocidad y lo puede atropellar. Lo puede matar. Eso es lo que nosotros, los mototaxistas y los carros que transitan ahí, nos da mucho dolor ver la anciana acá abandonada. Y nadie, hasta ahorita nadie viene siquiera a ver en qué situación vive esta anciana, come o no come, en qué situación duerme. Más de media hora para cruzar la pista, imagínese. Arrastrándose con su bastón, sin ni bastón tiene. Imagina qué situación ha llegado esta ancianita, que todos los vecinos lo ven acá, pero no hace nada. ¿Te duele las piernas? ¿Ah? Ya tu rodillita ya no da ya. ¿Te duele mucho? ¿Ah? ¿Te duele? Y aparte del frío. ¿Y con el frío todo esto duermes en un colchón afuera? Chiri, toda la noche. Pero con la señora que apenas camina, dice que es tu pareja, ella ha dicho. Ay, él mismo me hizo saber a papá, yo estoy dando. Claro, libremente está haciendo, tranquilo, hay cosas, tranquilo está haciendo, nada, no se te cuenta. Pero dice que tú le quitas la platita que ella le dan. ¿Cuál? A la señora. No, platita, ahí está, sí, una señora guardado, papá. ¿Mm? Su plata, la guarda aquí solo nada. Que le dan y tú se lo quitas para chupar. No, disculpe, hermano. Gracias. Una cosa. ¿Es cierto o mentira? No, ahí está, adentro. Después de una plata, ahí está plata. Aquí solo estás aquí. Solo se llena en el guardado. Ahí está, escondido con su platita en el guardado. Ahora, la señora está enferma, ¿por qué no lo llevas al hospital o a un asilo de ancianos? No, una cosa,
Ya, en antes todavía te... Anda, va. Yo me he retirado, pe. Ya, como si yo... Claro, yo estoy en ropa, todo, asado. Y el mismo tiene culpa de no hacer cosas, pe. Claro, ahorita está ahí en Ica, yo me he venido, pe. Una señora, tranquilo, a sentar. O sea, yo estoy nada, apoyando. Claro. Comida está bien. Rico. ¿Comida le das? Claro, comida, y entonces, botado, papá. Comida, y está botado. Ahí te siento, chancho. ¿Para qué apuntas, sabes, Max? Ahí de ahí, adentro, ¿sí o no? Claro, son Maximil. Hermana, que te llamó Cana. Ahí que te voy a enterar. Claro, y está llamando a su hermana. ¿Su plata está bien? Sacando plata está bien. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el Maxi? Maxi. ¿Dónde va a sacar su plata? ¿A qué no me escucharon? ¿Dónde está el plata encima de aquí sacado? ¿Y antes de decir? ¿Ha sacado? ¿Por qué ha sacado? ¿Y dónde me caía que tenía? Hay que guardar plata, ¿sí o no? Pero tú se lo quitas, dice, para chupar. Tú. Ahí tiene papá, ahí tiene plata. Ahí tiene cargado, ahí tiene plata. La poca plata que le da la gente, tú se lo quitas para seguir tomando. Ahí tiene, disculpa. Es lo que ella declaraba. Claro, una cosa, ahí está, quinzones y yo estoy guardando aquí. Una señora anciana no va a quitar plata. Ahorita, claro. Y dale, está diciendo. A por Dios, papá Dios. Adentro, con cemento, atrás. Nada, él mismo ha sacado su plata. Otro todavía, aquí en Soles, aquí está guardado. Ahora, la señora está muy mal, con la puta camina. ¿Por qué no lo llevas donde su familia? Su hermana, su hermano. Su hermano, disculpa. No tengo familia, no tengo nada. ¿Acaso no me conozco? Nada. Por gusto estás ahí, yo estoy manteniendo alguna cosa. ¿Se puede hacer manteniendo? Mantenerla. Ahorita alguna cosa. Cada momento cuidas. No cuidas. Ayúdala a pasar por la pista porque lo puede atropellar un carro. No, una cosa, papá. Ya no compromete, ya. Claro, el campo sí había ganado, aunque sí, lo rompía, no pasa nada. ¿Para qué estás indicando? ¿Para qué andas a ver por un gusto, papá? Tiene que buscar qué comer, pues. Está tocando la puerta para que le den de comer. Esta comida, hay bastante para comer. No, ya he ido allá y no hay comida. Hay comida de hace 3 días que se está pudriendo, no sea mentiroso. Bueno, no, yo estoy cocinando, papá, yo estoy en la mañana y en la tarde yo estoy cocinando. No, siempre raro, no cocina. No. Hemos visto que en la cocina no hay nada. Vale. Allá entro. Yo he entrado. Ya. Yo he entrado a la casa, he visto el colchón, todo donde duerme. No, estoy cocinando en la mañana, las 3 y las 4, estoy cocinando ya. Esto se come y está comiendo. Ahora pregunta, papá. ¿El mismo? ¿Hay que saber? No sabe. No sabe, papá. ¿Dónde tu gente conoce ya? Claro, la 1, las 2, está cocinando ya. Anda, papá, por lo menos están andando. Toda la gente de calle están hablando, pues. Ayúdalo, pues, a bajar. No, papá. De repente van a llorar, de repente van a joder. Ahora te digo, señora, te está tirando. Ya lo tomas de aquí. Y yo te... Vas a recogerme las cosas. No, yo... No, te llamaron su plata. Ahorita... más tiempo, disculpa. Depende de agarrar. Discutirme. No toca disipar. Entonces yo, tu cosa yo me cargar ya. Tu cosa no vale para recogerme, no vale. Ayúdalo. No, depende para llorarme. Va a llorar. Va a limpiar. Ay, igual.
Faltito, disculpo. Aquí solo es de guardar platita. Toño, te mentira. Eso, vaya cuatro. Cada rato tomando gracioso, gracioso, rato. Si tiene cuánto, si te dejo algo, cosa, ¿sí o no? ¿Para qué tomas el gracioso? ¿Cómo se llama el milagro de Dios, sí o no? Ayúdala a parar. No, Marci, ¿de qué se va a Guicho? ¿No mata a la señora? ¿De qué se va a Guicho? ¿De qué se va a Guicho? No, bueno, hombre, señora Guicho, no haga. ¿Qué cosa te va a hacer? ¿Cómo te va a asistir? Anda, ahí. Claro, papá, tío, María Conchi, que es batida Conchi, vos siempre te la cuida en la Conchi. Ya, ¿lo vas a hacer cruzar o no? Y ahí te va a ayudar, te va a ayudar. Exigir, me hace otra para la payabanche. No, me aseguro el coche de buscar, hermano, porque... ¿Has dicho? Sí. Tío, disculpa. Así te pasa. Pasan los policías, pasan este serenato, nada dice nada. Ella anda así, mire cómo está, usted lo está viendo cómo está. No puede caminar, ¿no? No puede caminar, no sé qué le ha pasado también. Ella, la señora ha caminado muy bien. Ya. De un momento otro ha aparecido así ahí. Ahora, pero deben recogerlo, deben llevarlo, o sea, un asilo. Mira, cómo para la... El señor ha comido, no comido, andará, dormirá, no sé. Pero sé que yo a las 3, 4 de la mañana le escucho que grita, llora. Ya. Esas horas llora, a las 3, 4 de la mañana grita que nos hace despertar a todos con su grito. Grita, preciosa. No sé si le pegará, le jalará, no sé, no sabemos. O de repente dolor de su enfermedad que no puede, artritis. O de repente. Entonces no le vas a ayudar a pasar. Es el único que le está...